Chicos, bienvenidos a este unboxing sobre este paquete que me acaba de venir de Zenith Miniature, que son los nuevos no muertos de un Kickstarter que hicieron, muy chulo, y la verdad es que a mí me llamaron muchísimo la atención, porque a quien no le gustan los samuráis, y si encima de todo son no muertos, pues ya no te digo más. Así que vamos a ver. Habrá que tener cuidado con esto. Uy, aquí vienen. Esto, vamos a ver cómo lo abrimos sin dañarlo. Vamos a ver. Uy, vamos a ver lo que nos trae. Yo ya lo sé. Uy, se nos va, está durillo esto de quitar, se nos va el chiringuito. Vamos a ver. Bueno, y menos mal que el cúter es bueno y corta, si no, ya no te digo nada. Bueno. Buah, jolín. Madre mía. Han gastado fiso aquí. Aquí han gastado fiso. El fiso que no le falte. Vamos a ver si conseguimos sacar uno, porque hay dos paquetes, y ya el segundo me imagino que saldrá con más facilidad. Vamos a graduar esto un poquito. Vale, aquí la primera caja. Uf, pesa como plomo, en vez de metal blanco, plomo. Esta es la primera, es la expansión, y aquí el principal, el core set de las tropas de a pie y el básico, el primero que daba. Aquí lo que tiene, y aquí el anillo, parece que viene algo, creo que es una miniatura, creo. Si en miniatura no sé, no gana para fiso, ¿eh? Esta empresa no gana paquicho. Vale. Este es uno de los Street Ball, de la recompensa. Madre mía. Anda que se le iba a caer. Joder. Está bien pegado, Esto tiene. Oh, tiene maldad, Madre mía. Bueno. La habrán hecho para ahorrar costes de envío, pero no veas. Se han pasado tres pueblos. Vale. Vamos a ver qué es lo que trae fuera. Este es, sí, el Street Ball. Este es uno de los últimos añadidos, que son como una especie de fantasma no muerto, necrófago, en fin, un rolladito todo guapo. Bueno, pues ahora, del tirón. Vamos a ver qué trae esta caja, que pesa, no os podéis hacer una idea. 20%, aquí se ve que hay. Vale, viene una tarjetita con un 20%, un código de Kickstarter, debe ser alguna rebaja de algo. Ahora investigaremos. La caja viene peta, pero peta, con razón pesa tanto. Y aquí me imagino que están también los Street Ball, ¿no? Pues que este es el corazón. Aquí. Bueno, si me parase a enseñar todas las miniaturas, nos podíamos morir. Así que vamos a enseñar alguna. Se ve. Se ve buena calidad. La verdad es que han corrido mucho, para hacerlo. Lo han entregado 2 o 3 semanas antes de la fecha. Esta gente formal. Es formal a no poder más. Ya podrían aprender alguna que otra compañía, que pone una fecha y te lo envía hasta antes. Pues lo dicho, petado está, petadito. Vamos a coger una al azar y vamos, estos son esqueletos, vamos a abrirla y vamos a enseñar el cuerpo de uno. Sus lancitas, qué finitas.
Vamos a ver si puedo enseñar para que veáis lo que es la calidad. Con los samuráis, yo ya tengo uno. Oh, ya he doblado. Menos mal que es metal. Y se puede enderezar, ¿ves? Ya he doblado por las prisas y enseñarlo en cámara. Pero bueno, lo único que tiene esto es que empiezas pim pam pim pam y la pones recta. Vamos a ver el cuerpo. A ver si se puede distinguir la calidad. Creo que sí. Creo que se distingue la calidad. A ver si la cámara quiere enfocar. Sí. A ver si se pudiera ver más de cerca. La cámara parece que no da para. No da para más, señores. El enfoque. El enfoque no le da la gana. Pero bueno, pues tendréis que fiaros de mi palabra cuando digo que la calidad es muy, muy, pero que muy buena. Por desgracia no. Aquí parece que se aprecia un poco. Las armas finísimas, pero finas, finas, ¿eh? Vamos, esto yo creo que si no es metal es impensable. Y en fin, pues os podría enseñar más, pero corro riesgo de hacer alguna catástrofe y no. Y no quiero que pase. A ver, mira, este aquí parece que se está medio portando bien. Ahí. Bueno, pues venga, voy a enseñaros por encimilla la otra. Y claro, enseñaros miniatura por miniatura, pues como que podríamos tener aquí vídeo para 3, 4, 5 horas. Y no es plan. No es plan. Así que, como mucho, quizá enseñe algo ya montado. Aquí peanitas. La otra me imagino que estará en la parte de abajo de la otra caja que he abierto. Sus planillas. Preparadas con su imán. Por si queréis. Y epa, ponerla. Y aquí pues. Pues más, justo esto pesa, ya te digo, pesa un quintal. Por desgracia la cámara no va a permitir ver la calidad total del producto, pero digamos que es como su samurái, la calidad de su samurái, incluso superior, diría yo. Creo que han mejorado lo que es la calidad de detalle y está muy bien. Esto tiene que ser una pasada pintado. Pues bueno, pues ya os digo. Puede que enseñe alguna miniatura ya pintadita, no lo sé. Estoy grabando esto improvisando y nada. Vienen petadísimo. Aquí hay un ejército enorme en solo estas dos cajitas. Esto está comprimido como la patilla de Beclín. Y en fin, pues vamos a ver qué os puedo enseñar ahora o si no. Aquí el contenido de las cajas, ya una vez abierto y puesto todo en. ¡Gol, gol, gol, gol! Vale, esto es lo que trae la caja de expansión, ¿no? Que estaría aquí puesto en fila. Los cinco jinetes de samurái. Los Asigaru. Y los samuráis fantasma, los samuráis que están saliendo de la tierra, y aquí los arqueros. Vale, luego tenemos el segundo pack, que es el core ese, que es el principal, donde viene lo que es el grueso del ejército. Aquí, a ver si quiero enfocar ahora. Y esto es lo que te viene con la bolsita: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el personaje. Total 8 bolsitas con las 56 miniaturas. Y esto, digamos que son los estribos a la recompensa, que son prácticamente casi como una caja más. Que te viene el jinete exclusivo de Keystarter, el famoso personaje este que tenía los ojos en las manos, en fin. Y todo esto, pues el resto, en fin: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14 y con el grandote 15 bolsas. Este sería el árbol zombie. Está guapísimo.
Y bueno, pues aquí está el globo.